arriva ma realizza este bolso. Es práctico y amplio. Entra bastantes cosas. En el final del vídeo enseño cuántas cosas entra. Venga, vamos a empezar a ver si os gusta. Hola, para realizar este bolsito que he utilizado, como sirve para fiestas, comunión, una noche de que salgas por ahí. Y entonces mi medida de boquilla es de 19 centímetros. Os recomiendo que sea de esta medida, entre 19, 20, 18, 17, para que salga un bolso que podáis meter varias cosas, ¿vale? He utilizado dos bobinas de 100 metros de cola de ratón. Esto lo he comprado en los bazares estos baratos que hay en España, que le llamamos chinos. Os recomiendo dos de 100 metros, porque si compráis de 50 metros como yo hice, esto vale a 2 euros. Y sale más económico comprar dos de 100, porque vale a 2,95. Y yo he utilizado el gris oscuro plateado y el gris plateado claro. Para coser, os recomiendo un buen hilo para coser nuestra boquilla. Yo he utilizado el número 2 del hilo nylon. Vosotras podéis, aquí en España, podéis utilizar el hilo de bordar o hilo transparente de ese que hay de costura. Para la cola de ratón he utilizado el ganchillo número 5 y aparte he utilizado pegamento. Aparte de coserlo, he utilizado pegamento de estos que hay para las botas y cuero y tal. También está este, pero este yo no sé si sale después, si tú manchas un poco la tela o la boquilla, no sé si sale con arco. También hay un pegamento especial que te compro también donde están los chinos, de tela, pero yo no tenía y utilicé este. Me voy a ver trabajar con este, pero también podéis utilizar este, ¿vale? Pues, y aparte de esto, un mechero, para que sepáis que la española, que la cola de ratón es igual que el hilo nylon, que se derrite y se esconde y así no se pueda deshacer la labor. Pues venga, vamos a empezar a ver si os gusta. Bueno, ya hemos sacado el molde y ahora vamos a hacer la base. Entonces vamos a hacer cadeneta y nuestra base no tiene hasta aquí, ¿no? Esto redondo no cuenta. Entonces no hace falta que lleguemos hasta el final, porque como vamos a hacer una base ovalada, va a ir aumentando, ¿vale? Entonces esto mide 19 centímetros, 19. Que es lo mismo que mide la boquilla, la anchura que tiene la boquilla de aquí. Entonces vamos a hacer como 17 centímetros de largo de cadeneta, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Bueno, pues aquí me paro más o menos, ¿veis? No llego hasta el final. Sería aquí más o menos. Y ahora vamos a hacer medios puntos hasta llegar aquí. Perdón, tengo que subir. Bueno, daba igual. Subo una cadeneta y vamos a hacer medios puntos en cada punto de cadeneta que tenemos, ¿vale? Hasta llegar aquí. Bueno, he llegado, me falta este punto y en el último punto hago dos medios puntos. Uno y dos. Y así le doy la vuelta porque vamos ahora a tejer por esta parte. Y ahora ya aprovechamos y escondemos la hebra. A otro sitio le dicen colita, la hebra, esta la vamos a ir escondiendo. Así que vayamos tejiendo. Y medios puntos hasta llegar al otro extremo. Medio punto hasta aquí. Y ahora cuando llegamos al último punto hacemos lo mismo. Aumentamos con dos medios puntos. Dos medios puntos y así le damos la vuelta, ¿vale? Y ahora nos vamos a hacer medio punto para acá. Aquí dos medios puntos y vamos a ir con medios puntos hasta llegar al otro extremo.
Y aquí nos quedan dos puntos para llegar aquí. Entonces, antes de llegar al último punto, vamos a aumentar con dos puntos. En el mismo punto hacemos dos. Dos. Uno y dos. ¿Vale? Realizaremos el siguiente. El siguiente sin aumentar. Y el siguiente lo aumentamos en la otra parte. Aquí aumentamos dos veces. Dos puntos. ¿Vale? Y ahora ya medio punto hasta llegar aquí. Que haremos lo mismo en la otra parte. Medio punto. Y nos vemos aquí. Llegando al final, hago aquí el que me queda. Y aquí es donde hay que aumentar. Entonces, antes de llegar al final, que está aquí, este de aquí, aumentamos con dos medios puntos. Como la otra vuelta. Dos medios puntos. Uno y dos. Hacemos el siguiente. El siguiente. Y el siguiente aumentamos con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y ahora medio punto hasta llegar aquí. Estas bases suelen ser muy estrechas, no pueden ser muy grandes en estos bolsos. Bolso monedero, otro le dicen monedero, pero esto no es un monedero, esto es un bolso mediano. Ya está, y nos vemos en la siguiente. Aquí. Ya creo que va a ser la última vuelta que le vamos a dar. Hemos llegado aquí al final, casi al final, ¿veis? Falta este punto, este y este. Pues aquí, en el siguiente, este no. En este. Antes de llegar, hacemos otro aumento. Uno y dos. Realizaremos este sin aumentar, este tampoco sin aumentar. El siguiente aumentamos con dos medios puntos. Uno y dos. Este es un punto, el que vamos a hacer, el punto relieve que vamos a realizar en este bolso. Yo lo vi por internet y supongo que será que termine en pares. Es que yo lo he modificado. Entonces, en verdad, lo que yo voy a hacer aquí tendría que intentar que hubiera múltiples de 4. Pero si me falta algún punto, algunos puntos, lo aumento y ya está. En la última vuelta, a lo mejor. Ahora os explico el porqué. Y en la siguiente vuelta se hace diferente, así que fijaros ahora en la primera, en esta vuelta que vamos a darle ahora que vamos a empezar. Bueno, nos vemos en el otro extremo. Y aquí hacemos lo mismo, antes de llegar a la última vuelta, último punto, 1 y 2. Hacemos este sin aumentar, este sin aumentar y este lo aumentamos. Uno. Y ya está, nos vemos aquí. Y ya empezamos a hacer medio punto. Bueno, y ya aquí no aumentamos. Yo ya voy a terminar en el medio y vamos a empezar con el trabajo. Aquí mismo hago un punto deslizado, ¿vale?
Y normalmente la base de esto no mide más de 5 centímetros, la anchura. Y 23 tiene en total, 23 cuando hemos aumentado, ¿vale? 23. Y ahora vamos a subir uno, no más ancho de 5 centímetros, ¿vale? Más ancho de 5 centímetros no debe tener la base de estos bolsos, no es necesario. ¿Vale? 1, 2. Y esto cuenta como un punto ya. En esta vuelta es la única vez que lo vamos a hacer de esta forma. En la siguiente ya es repetitivo. Cuando cambiemos de color y empecemos a hacer otra vez el punto relieve, a partir de ahí será todo repetitivo, pero aquí no. Es lo que yo hice el cambio. Y aparte otra cosa que hice otro cambio también en el punto. Este que yo vi por internet. Entonces, vamos a hacer cuatro varetas en cada punto, medio punto que tenemos de la vuelta anterior. Uno que es la subida, dos. Tres. Y cuatro. Por eso yo decía que tenía que tener un múltiplo de cuatro. Todo esto. Pero bueno, que yo he pensado que si me falta, aumento. Y ya está. Meto dos varetas en una y ya está. No lo sé si me va a hacer falta. Y ahora tenemos cuatro varetas, ¿no? Una, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a juntar tres varetas. Una, dos y tres. Con tres, vamos a abrazarlas con tres medios puntos. Uno. Dos. Y tres. ¿Ves? Tres medios puntos. Y ahora otra vez igual. Cuatro varetas. Uno. Uno. Dos. Tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a abrazar. Esta vareta la dejamos aquí. Y abrazamos tres. Uno, dos y tres. Con tres medios puntos. Uno. Dos. Y tres. ¿Veis? Esto es todo repetitivo, ya toda la vuelta así y nos vemos aquí. Voy a hacer otro y ya está. Uno, dos, bueno, no, dos, sí, tres y cuatro. Y las tres varetas. Una, dos y tres. Estas tres las abrazamos con tres medios puntos. Un, dos. Y, oye, el carrete este. ¿Vale? Y así hasta llegar aquí. Nos vemos aquí. Todo lo tenemos que hacer así. Y aquí es donde os digo, ¿ves? Que me quedan dos puntos y he hecho ya tres varetas. Entonces yo no lo he calculado y entonces si os quedaran tres puntos, aquí me han quedado dos. Entonces ahora aquí para que tenga tres y pueda hacer otro motivo, pues lo que hago aquí en este mismo punto, hago otra vareta, ¿vale? En el mismo punto. Y así tengo para hacer otro motivo aquí. También hay tres puntos, pues en uno de ellos aumento, ¿veis? Y ya tenemos
Esa es la solución que yo le doy y es más fácil. Uno, que penséis que dos puntos anteriores, pues aumentáis. Y si os queda nada más que un punto, pues lo disminuís. Hacéis un punto deslizado aquí y lo elimináis y ya está. Entonces aquí hay tres puntos y necesito cuatro. Uno, el de medio lo voy a aumentar. Dos, el de aquí voy a aumentarlo para que yo tenga cuatro puntos, cuatro varetas. ¿Ves? Y el último que lo hago aquí. Y ya está. ¿Veis? Es la forma de solucionarlo. Y cerramos con tres medios puntos. Y esta es la vuelta, la única vez que vamos a hacer así. En la siguiente, cuando ya empecemos a hacerlo, es repetitivo hasta arriba. Y hacemos un punto deslizado. Y ahí se ha quedado, con el punto deslizado, se ha quedado una vareta, ¿ves? Que ha quedado una vareta entre media de... Y ahora vamos a subir, vamos a hacer cadena. Y vamos a hacer una, dos, tres y cuatro. Y entre este motivo, este punto relieve y este punto relieve, hay una vareta. Por eso digo... aquí vamos a cerrar aquí ya la cadena de 4 y así hasta llegar al otro extremo 2 3 y 4 y entre punto relieve y este punto relieve hay una vareta. Aquí cerramos la cadena de 4 con un medio punto. 1, 2, 3 y 4. Punto relieve, vareta. Aquí cerramos con un medio punto la cadena de 4. Y así hasta llegar aquí. Y aquí me queda la última cadena ya. 1, 2, 3 y 4. Y un punto deslizado en la última cadena que hicimos. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar de color y la hebra vaya a intentar siempre que se quede por dentro. Esta hebra no se va a cortar. Vamos a trabajar siempre con las hebras para arriba sin cortar. Pero procura que se quede dentro del bolso. Este punto también quedaría muy bonito para una bufanda, pero supongo que ya la hebra sí tendríamos que cortarlo. No lo sé, porque prácticamente la estoy haciendo de nuevo. Nunca he visto este punto y además lo he rectificado. Así que ahora cambiamos de color. Si queréis, si no queréis cambiar de color, pues seguís con el mismo color. Dejamos aquí. Tiramos un poco de este para apretarlo un poco el punto. Y ahora vamos a hacer nada más empezar. Tenemos aquí el punto relieve abajo y la cadena, ¿no? Pues tenemos que, eso es lo que yo vi, el que yo vi por internet, esto no lo sujetan, el punto relieve. Entonces yo veía que quedaba feo porque quedaba suelto. Entonces la solución que yo le he dado es... Aparte tampoco, ya sabéis que aquí la hemos hecho de una forma. Aquí a partir de ahora lo vamos a hacer de otra forma. Y ya es todo repetitivo para arriba. Pero la primera vuelta es como lo hemos hecho. Estar atentos a cómo hicimos la primera vuelta. Entonces voy a subir con una cadena porque ya hay una aquí, otra más. Porque esta va a ser la vareta que hay entre punto relieve y este punto relieve. ¿Vale? Y vamos a hacer una vareta cogiendo el punto relieve de abajo en el medio de él, lo más centrado que podáis, y sujetamos el punto relieve con la cadena que hemos hecho posteriormente,
la vuelta anterior, una vareta. Y ahora es lo que os digo, en la otra hemos hecho cuatro varetas y hemos hecho el punto relieve. Aquí vamos a hacer el punto relieve en la vareta que había entre este punto relieve y este, hay una vareta, ¿no? Aquí vamos a realizar las tres varetas para hacer el punto relieve. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y cerramos con 3 medios puntos, ya igual que antes. Pero la variante, lo que se varía es que hacemos ya una vareta, las tres varetas en un punto nada más, ¿vale? Cerramos con 3 medios puntos. Y ahora el siguiente punto relieve, lo centramos, cogemos lo más céntrico que podamos y lo cerramos cogiendo la cadena, ¿vale? Cogiendo la cadena. Y hacemos una vareta. 1 y 2. Y ahora aquí entre punto relieve y otro punto relieve tenemos una vareta. Ahí realizaremos 3 varetas. Y así es todo para arriba ya. Es totalmente repetitivo hasta arriba. 2, 1, 2 y 3. Y cerramos las tres varetas con 3 medios puntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y así continuamente. Y aquí ya nos queda el último punto relieve para sujetarlo. 1 y 2. Dos. Y ya está. Ahora es cambiar de hebra y empezar. Bueno, no, hay que hacer la cadena. Y aquí cerrar, que no lo veía. 1, 2 y 3. Y aquí el último. Espera, espera, que ya está. Y ahora lo que hicimos antes. 1, 2, 3 y 4. Ya es todo repetitivo. Procura que este hilo se quede aquí, siempre. Y entre el punto de relieve y esta había una vareta. Aquí cerramos con un medio punto la cadena. 1 y ya me queda el último para cerrar. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos aquí con punto de lisa. Y ahora, como veis, es muy lindo este punto. Mira, qué lindo se va viendo. Se va a intercalar. Uno aquí, lo intercalamos, ¿veis? Uno aquí así, va intercalando. Pero recordad que la primera vuelta lo hemos hecho de una forma y ya la siguiente vuelta ya la hemos hecho de otra. Y ahora es simplemente volver a hacer lo mismo que antes. Dejamos este hilo que hemos terminado aquí dentro, siempre procura que quede dentro. Y ahora empezamos con el otro de nuevo con una cadena, le damos, apretamos y ya vamos al siguiente.
que es que tenemos aquí, ¿veis? Vamos a empezar, tenemos una vareta y tenemos que hacer un punto de relieve. No había cogido la lazada y ya está, ya es así continuamente. Ya le hacéis la subida que vosotros deseéis de vuestro bolso, no debe ser muy alto, el mío tiene 19 centímetros, más no, no lo recomiendo, tiene 23 por 19. Nuevamente para arriba, es muy lindo. Yo subiré y como sé que estos bolsos, cuando tienen motivos, punto relieve y más este que es grueso, en los laterales no debe de tener punto relieve. Entonces a partir de aquí más o menos, pues voy a hacer seguramente los laterales medios puntos y aquí en la parte de delante y la parte de atrás seguiré haciendo punto relieve para que siga teniendo punto relieve hasta arriba. Pero en los laterales lo más seguro es que esta parte y esta parte le haga yo medios puntos. Y así ya también aprovecháis, porque según el tamaño que tengáis de boquilla, en este trozo a donde podéis reducir. Ya es redonda, y como es redonda, cuando yo sí sigo con los motivos, esto no puede tener motivos aquí, porque si no queda luego raro y feo. Entonces lo que voy a hacer, lo he dividido, ¿ves que lo he puesto así? Ponéis la boquilla y este trozo lo he puesto dos, cuatro lados, ¿ves? Lo he dividido, porque ahí yo le voy a poner nada más que medio punto, pero voy a seguir siendo motivos para arriba. Y paramos en el momento que nuestra boca, no haciendo la forma que hemos hecho con el molde, no, eso es cuando lo hacemos con tela. Aquí paramos cuando la boquilla sea el trozo de esto. Entonces yo voy a reducir, primero voy a hacer una vuelta de medio punto. Voy a hacer el motivo y una vuelta de medio punto. Y si veo que tengo que reducir, pues ya os lo digo, ¿vale? Entonces estamos por aquí, vamos a ver. ¿Dónde está el hilo? Y ya aquí, como tengo el marcador, pues aquí me pertenece, si lo hago la vareta, pero arriba yo ya no voy a hacer el motivo. Cuando ya me toque hacer el motivo, no lo voy a hacer, voy a hacer medios puntos. El motivo, el punto relieve que estamos realizando en este bolso. Entonces, a partir de aquí, todo este trozo hasta aquí, voy a hacerle medios puntos nada más, así hasta arriba. Pero también voy a reducir, seguramente que reduzca. Voy a quitar el marcador para, y voy a hacer medios puntos. Los medios puntos se ven claramente donde están, porque se ven. Donde está la cadena, pues en vez de hacer a la vez que hacemos medio punto, cogemos medio punto con el motivo de abajo para agarrarlo, ¿vale? Hacemos otro medio punto en la vareta de otro medio punto. Aquí otra cadena, hacemos lo mismo, un medio punto. Uy. Y en el siguiente agarro el punto relieve de abajo y hago el medio punto agarrándolo. ¿Vale? Hacemos otro. En vez de hacer cuatro, hacemos tres. Nos vamos a la vareta, hacemos el medio punto de la vareta. Y ahora vamos a ver, aquí ya le pertenece una vareta, porque está el motivo, el punto relieve. ¿Veis? Aquí le pertenece porque está el punto relieve. Entonces, a partir de aquí sí hago ya el dibujo. El punto de nuestro bolso. El que estamos haciendo hasta ahora. Pero los laterales los dejo con medios puntos. Entonces, aquí ya le pertenece. Aquí ya hago el dibujo. Las tres varetas, como enseñé, entre medias de un punto relieve y otro, hacemos tres varetas. Esta cámara se está moviendo, espere.
se estaba moviendo. Y ya está. Ya ahora llegamos al otro lateral y hacemos lo mismo. Hacemos medios puntos en los laterales. ¿Vale? Llegamos hasta aquí y hacemos medios puntos. Voy a hacerlo hasta aquí y ya veréis. Ya estoy llegando al otro lado, termino mi último punto de relieve. Porque aquí ya está el marcador. Y en este marcador pues yo hago, a partir de aquí puedo hacer la vareta, porque la vareta no tiene importancia. Pues aquí le pertenece una vareta, pues yo la hago. No pasa nada. Porque no está en el mismo sitio del marcador todavía. Entonces a partir de aquí hago medios puntos hasta llegar aquí. Entonces es lo que os dije. Y ya sabéis, si el punto relieve lo tenéis en el otro lado, agarráis la cadena y el medio punto. Aquí. Este. Está a suelto. Pasamos. Un medio punto. Hay cuatro, ¿no? Nos hicimos una cadena de cuatro. Pero vamos a realizar tres puntos. Vosotros, ¿vale? Y mi medio punto agarrando el punto relieve para que no esté suelto. Hago otro medio punto y ya por lo menos me comí un punto. El punto de la vareta. Aquí vamos al otro punto relieve que está suelto. Pasemos un medio punto. Y agarramos el punto relieve y hacemos otro. Tres en total. ¿Vale? Y otra vez. Medio punto. Y aquí, este es el punto, aquí pertenecería, si sabemos que aquí tendría que ser una vareta, porque está el punto de relieve ahí abajo, y ya empezamos a hacer el dibujo otra vez. ¿Vale? Aquí ya hacemos el dibujo. El punto de relieve que estamos realizando. Una vez que pasamos el marcador, volvemos a hacer el punto relieve. ¿Vale? Y ya está. Y seguimos. Y seguimos, ¿vale? Y luego nos vemos, así veis, va a quedar más arqueado también y podemos seguir haciendo el dibujo, pero por este lado y por este lado, pero los laterales, medios puntos. Y aquí nos pertenece ya, este es un punto de relieve. Y este... El último es de vareta, que ya la había hecho al empezar antes. Y ya está ya. Las cuatro cadenas que yo siempre hago. Y lo cierro en la vareta. Uno, dos, tres y cuatro. Y lo cierro en la vareta. Ya estamos haciendo las cadenas, ¿no? Pues aquí no hacemos cadenas. Aquí lo que hacemos es los medios puntos que tenemos. Hasta llegar a la otra parte. Que volvemos a terminar con cadenas. ¿Vale? Aquí hacemos medios puntos. Ahí paramos las cadenas. Y empezamos en el otro lado con las cadenas. Yo no sé por qué se mueve tanto la cámara. Está moviendo la cámara y estoy averiguando el por qué se está moviendo la cámara. Porque siempre he grabado igual y yo no sé por qué ahora se está moviendo.
Mira, aquí está el marcador, ¿veis? Aquí está el marcador. Termino mi medio punto aquí y ya empiezo a hacer las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y lo cierro en la vareta. 1, 2, 3 y 4. Y lo cierro en la vareta. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos en la vareta. Tres y cuatro. Y cerramos la vareta. Y esta es la última cadena y ya hacemos medio punto. Dos, tres y cuatro. Y cerramos aquí. Y ya hacemos nuestros medios puntos. Y cuando llegue a la otra parte ya cambio el hilo. Cambio de color. Que está aquí la hebra, ¿ves? Que está aquí esperándome. Lo bueno de este motivo no tenemos por qué cortar. Hombre, si hay varias... He hecho unas modificaciones. Aquí el punto de alisado. Aquí ya tendría. Aquí ya hacemos el motivo. ¿Vale? Porque esto va a ser el último motivo que haremos. Y aquí ya empezamos a hacer el motivo y cambiamos el color. Y yo ya os diré, ya tenéis que ir reduciendo vosotros, ya aprovecháis y reducís en los laterales. Con vuestra apertura de vuestra boquilla. En este bolso yo no puedo decir concretamente qué tenéis que reducir porque es dependiendo de la boquilla que tengáis. ¿Vale? Ese es el problema que hay, que todas las boquillas no son del mismo tamaño. Vosotros vais calculando y vais reduciendo los laterales. Como son medios puntos, por aquí es donde tenéis que reducir. Y ya está. Y ya seguís haciendo el dibujo. Y hacemos lo mismo. En los laterales hacemos medios puntos. ¿Vale? Y ya está. Y ya nos vemos. Y yo voy abriendo, yo creo que con tres motivos más ya paro. Este y dos más. Voy a parar, porque estos bolsos no tienen que ser muy grandes. Es un bolso de fiesta. Aquí otra vez lo mismo, lo que os dije. Medio punto. Yo ahora voy a calcular a ver si en esta vuelta ya reduzco. Porque yo voy a hacer como tres motivos. Este que estoy terminando, otro más y otro más, y ya está. Y en el último filo también tendré que hacer medio punto porque no entra bien, porque este hilo es muy grueso y aparte el punto relieve es muy grueso. Entonces, la última vuelta vamos a hacer dos vueltas de medio punto para que entre bien en la boquilla. El forro y este hilo. Entonces, ahora veis que la boca es enorme. Entonces yo iré procurando reducir aquí, en los laterales, ¿vale? Ya veis reduciendo. Ahora, por ejemplo, yo voy a reducir aquí dos puntos y aquí dos puntos, para que se quede parejo. Y aquí haré lo mismo, dos puntos y dos puntos. Entonces os doy la muestra de que voy a reducir y ya está. Vosotros ya tenéis que hacerlo como la boquilla que vosotros vayáis a hacer. ¿Ves? Este punto no lo hago y reduzco. Me voy al siguiente y otra vez voy a reducir aquí. En vez de hacer este, me vengo aquí. ¿Veis? Me salto este y me vengo aquí. Voy a reducir.
para que la boca se vaya quedando más pequeña. Aquí donde está el marcador es que le pertenece. Este es el medio punto también. Y aquí ya una vareta, porque está aquí el marcador, entonces ya le pertenece la vareta. Aquí ya empezamos a hacer el dibujo otra vez. Y aquí ya le pertenece las tres varetas, el punto relieve. Aquí ya le pertenece el punto relieve. Yo ya he llegado a la boca, he ido reduciendo. Como os dije, voy a hacer tres motivos más. ¿Veis? Aquí está el pasador y he hecho 1, 2 y 3 y he ido reduciendo los laterales, ¿vale? En los laterales. Y ahora voy a hacerle dos vueltas de medio punto y a donde está el motivo, el punto relieve, esta es la vareta, ¿no? Ahí hacemos un medio punto. Y aquí que tenemos la cadena, que son cuatro, vamos a realizar nada más que tres puntos. Tres. ¿Vale? Y luego nos venimos a la vareta. Dos y tres. Que vosotros tenéis otro hilo menos grueso, pues ya miráis a ver si tenéis que hacerle más puntos o no. Eso yo no puedo decir, eso es, en este bolso en el concreto no se puede decir, porque cada uno utilizará el hilo que quiera, el grosor que quiera. Entonces ya está. 3. El de la vareta hace 4. Y aquí donde está el punto relieve, hacemos 3. 3 medios puntos y 3, y aquí son los medios puntos. Ya no voy a reducir más. Y una vez que hagamos dos vueltas de medios puntos, pues ya tenéis que cortar el forro. Yo lo tengo aquí, este forro se hace doble. ¿Vale? Ponéis la tela doble y perpunte aquí y aquí, aquí y aquí. Aquí ya no hay laterales. Este es el forro que yo digo que es sencillo, y este es el forro que podéis hacer cuando hacéis un bolso circular y la base es estrecha, no necesita laterales ni necesita base. La tela es doble, ¿vale? Yo ya le he puesto su bolsillo y este bolsillo también, ¿vale? En la tela la ponéis doble y le ponéis un perpunte aquí y otro aquí y un dobladillo aquí arriba, ¿vale? Y ahora ya es hacer dos vueltas de medio punto, y una vez que hagamos las dos vueltas de medio punto, ya os digo, tenéis que ir vanando vuestro forro aquí al bolso, y una vez que tengáis el bolso hilvanado con el forro, pues ya vamos a juntarlo con la boquilla, ¿vale? Vuelta, subí con una cadena y di la vuelta por el otro lado, y aquí hacemos un punto deslizado, ¿vale? Y ahora vamos a poner la boquilla. Cortamos y hacemos un punto deslizado, y sabéis que la cola de ratón es igual que el hilo nylon. Yo aquí voy a hacer un nudo con el otro que había, y así me aseguro que el otro no se desbarate. Y sabéis que este hilo, la cola de ratón, es igual que el hilo nylon. Se corta y se quema.
¿Vale? No me he entretenido en esconderlo porque iba a hacerle un nudo. Y esto es igual que el hilo nylon. Todos los remates que yo he tenido ahí dentro he hecho lo mismo. La cola de ratón es igual que el hilo nylon. Lo termina y lo deja, lo derrite para que se pegue ahí. Entonces, en todos los que he tenido de remate he hecho lo mismo. Para que la española no lo sabéis, porque no trabajéis con hilo nylon, la cola de ratón es igual que el hilo nylon. Se corta y se derrite. Y ahora, para no batallar, una vez que hagáis el forro, ya sabéis que os he dicho, voy aquí, el forro cuando estemos con la boquilla. Y el banana más. Vamos a hacerlo así. Esto es el banana, ¿vale? Esto es el banana. No es punto atrás ni nada como enseño, es el banana. Y banamos ya todo el forro y ahora nos vemos. Y a la boquilla, mientras voy al banana, vamos a echarle pegamento, normalmente pegamento de tela, como no me queda y quiero, no creo que pase nada que sea de este, de contacto de zapatos y eso. Yo voy a echar no mucha cantidad y hay que esperar que se seque. Que seque un poco. Mientras ir vano, se va a secar. Y voy a poner un lado con vosotras. Y ya el otro lado lo hacéis vosotras. Y ya, después, una vez que esté todo pegado, cosemos el bolso, ¿vale? Solo un lado. Espero que pase unos minutos mientras hirvamos el forro. Y ahora los vamos a pegar y después los vamos a coser. Y ahora tenemos que centrar el bolso y sabe dónde está nuestro centro de aquí, el centro de aquí, y esto que quede en estas dos cositas, esto y esto, que quede aquí en los laterales. Y ahora voy a mirar lo que es la mitad, justo sé dónde es la mitad, es aquí, y aquí donde empiezo yo en la mitad de mi boquilla. Y empiezo a meter el forro y la tela. Nos ayudaremos con un punzón, con unas tijeras, con destornillados planos, con lo que tengáis más a mano. Y vamos a ir metiendo por aquí. Y luego vamos a coser. ¿Por qué lo pego? Porque más cómodo para poder coser tranquilamente y más firme va a quedar. ¿Vale? Y no hace falta que lleguéis hasta aquí al final, porque no, estos bolsos no llegan hasta el final. Tiene que estar, esa parte tiene que estar libre. No está pillada. Este trozo no está pillado del forro. Ya, vamos a la otra parte, ¿veis? Espero que se seque del todo y ya me voy. Mientras tanto, voy a echarle a la boquilla de este lado también pegamento mientras se seca esta parte. Luego, el exceso de pegamento, como es de este pegajoso, pues los quitamos. Con arco sale perfectamente. Si nos sale un poco de pegamento, ¿vale? Y ya está. Y una vez que lo metamos,
Lo voy a enseñar. Cuando lo tenga todo metido, os lo enseño. Y veis, ya necesitáis que hundáis esto. Si no, no cerráis en la boquilla y aparte no acoge la forma. ¿Vale? Y ahora, este pegamento, si os sale por fuera, con arco y un trapo, limpiamos todo el exceso de pegamento que no haya salido por aquí. Todo el exceso de pegamento se va quitando con el arco, ¿vale? Y si la tela también, la tela le da y sale, sale. Por eso yo utilizo este pegamento, el de contacto de cuero y zapatos y todo eso, porque es como pegajoso y luego sale todo. Aunque llenemos, ¿vale? Y quitamos todo el exceso de pegamento que pudiera haber. Como hay aquí, ¿veis? Que hay exceso de pegamento. Pues limpiamos. La tela también sale. Tiráis de así, ¿veis? Y sale. Bueno, pues para coser, ya he cosido este trozo, ¿no? Entonces, normalmente cose así y deja un claro. No, pues yo paso por ahí y me voy para atrás. Y procuro dejarlo al filo, sacarlo lo más cerca posible de este lado de la boquilla, ¿vale? Y así continuamente tenemos que ir cosiendo. A ver si sale la aguja. Algunas veces cuesta trabajo porque choca con la de ratón, es más, un poco latosa. Y tenemos que coger un buen hilo. Yo este hilo es el hilo número 2, si no, hilo de bordar, ¿vale? Y ahora aquí hago lo mismo, lo más cerca posible de esto. Me voy al siguiente agujero. Lo he puesto doble y un buen hilo. Hilo de transparente de coser, hilo nylon número 2, hilo de bordar. Y voy para atrás, ¿ves? Yo voy para atrás. Y ahora aquí igual, otra vez a ras del mismo. Y proseguimos así en toda la labor. También tenéis que ir ayudando de vez en cuando. Si sale, sobresale aquí la tela o lo que sea, la metemos. Seguimos ayudándonos a meterla. Por eso yo utilizo pegamento, porque primero no tenemos que batallar tanto con el forro ni con el bolso. ¿Veis? Otra sigue así, por aquí. No, yo me vuelvo para atrás. A ras de aquí y ya está, así continuamente. Bueno, yo aquí le he puesto una cadena, aparte de tener la cita, le he puesto una cadena. Yo creo que ha quedado bastante bonito. Creo que la cola de ratón, ya sabéis que tiene una gama de colores tremenda, y ahora voy a abrir para que veáis lo amplio que es. Un móvil, donde el que estoy grabando, ya sabe que la funda es igual que el móvil. El móvil es bastante grande. Una gafa de sol, con su gafa adentro. Unos chicos. Un kit de maquillaje, esto me lo regaló Mariasu. Gracias, Mariasu. Me lo hizo ella. Un kit de maquillaje. Aquí hay barra de labios, esmalte de uñas, otro monedero más pequeño para poner las monedas, una tarjeta y algún billete. Nuestras típicas llaves que parecemos San Pedro siempre.
¿vale? Y aquí, bolsillo cremallera, ¿veis? Tengo un bolsillo cremallera para que apreciara que tuviera, y un pañuelo. Y como veis, queda un resultado muy lindo y muy amplio. Ya veis el montón de cosas que había ahí dentro. Venga, chao y hasta la próxima. Espero que no tengáis problemas para realizarlo. Si tenéis alguna duda, más que me preguntéis, que yo ayudaré en todo lo que pueda. Chao.